¿Qué tal? Bueno, yo soy Ursula Castrat, este es el podcast de Kiul. Son las 11:41 de la noche acá en Lima y Estefanía está ¿a qué hora en Barcelona? 6:40. Y está preciosa, linda con el modelo. Bueno, Estefanía y yo queríamos hacer este live para hablar sobre una marca, Celeste. Pero antes de empezar a hablar a Celeste, queríamos hablar un poco de toda su carrera y cómo es que llega a ser Celeste. Cuando yo empecé a trabajar en moda, Estefanía era una de las modelos que era como, ¿no?, parte del grupete de las, creo que 20 modelos que habían en Lima en ese entonces. Pero yo no tenía idea que tú empezaste con el baile. Sí, o sea, terminé la escuela en Lima y viajé a Buenos Aires porque mi idea era formarme como bailarina de danza contemporánea. Y estuve un par de años, no, un año primero, y luego me vine para Barcelona, en donde seguí bailando. Y por cosas de la vida, lesiones y situaciones, paré de bailar. Y ahí empezó un poco mi recorrido a investigar por dónde más se iba mi intención de hacer y de crear. Entré a estudiar en ese momento maquillaje artístico y a través de eso se abre la posibilidad, bueno, que también era algo que me gustaba mucho, de explorar un poco más el cine y la dirección de arte. Entonces vuelvo a Buenos Aires, donde estudio por 2 años dirección de arte, tirado hacia publicidad, cine y teatro. Y al terminar esa carrera, decido volver a Perú, a Lima, y hacer la carrera de arte, artes visuales. Y ahí es cuando nos hemos conocido, porque fue en ese momento que empecé a modelar también. Para mí el modelaje... ¿A qué edad fue eso? Yo me fui de Perú a los 19. No, claro, pero tú regresaste y empezaste a modelar a los cuantos. Ah, cuando vuelvo ha sido a los 24, 25, más o menos. Claro, pero nada, como me comentabas el otro día, que en realidad fue algo más como que te llamaban y era como un trabajo, ¿no? O sea, no era algo como sí, que... nunca fue un sueño mío, ¿no? Claro. Como nunca dije quiero modelar y voy a ir hacia ellos, sino que... de hecho, empecé maquillando. Por el maquillaje me empezaron a llamar para que haga las fotos, y cuando me empiezan a llamar para hacer fotos, como había estudiado baile, se me hacía muy natural el hacer fotos y las pasarelas, poses, como todo se me hacía muy simple. Y así fue como empecé a hacer fotos y me pagaba la carrera, de hecho. Claro, bueno, un éxito en realidad, porque... Sí, total. O sea, fue mucha suerte. Bueno, no sé si puedas contarnos un poco de cómo es el mundo del modelaje en Lima, porque creo que hay un poco también de, como cuando lo ponen sobre un pedestal, ¿no? Como que es como que lo ven como algo recontra lavishly, ¿no? Pero eso no es la realidad. Sí, a ver. Como una idealización. Para mí el modelaje fue fácil porque mi estructura física me hace poder tener y entrar en ese patrón, en esa estructura, sin que para mí signifique mucho. Claro. O sea, yo no engordo o tengo esas medidas, que para mí ya es un tema muy conflictivo, porque el cuerpo, y de hecho es algo de lo que habla mucho Celeste y de donde también empiezo a encaminar cuál es la ruta que yo quiero tener desde mi visión de la ropa y de la moda, ¿no? Porque que es que el cuerpo es hermoso, es... A mí me gusta la diversidad en general. La aprecio y la valoro porque considero que es lo que hace que seamos
Imagínate si todo fuera plano, si todos los cuerpos serían iguales, si nos viéramos todos iguales sería muy aburrido, ¿no? Entonces, en el modelaje, para mí fue interesante desde esos lugares el modelaje. Y nunca, nunca lo tomé muy en serio, nunca fue algo que me, ¿no? Claro. De hecho, me molestaban, era como la broma de decirme, me decían que llegaba como toda zarrapastrosa porque yo venía de las clases de arte, uh-huh. venía tal cual, ¿no? Muchas veces muy sucia, de hecho, como manchada de las manos. Y era ya, transfórmenla, transfórmenla, ¿no? Sí, eso era gracioso. Pero siempre he creído que si vamos a hablar de un modelaje dentro de las estructuras de los patrones de belleza uh-huh. como se suponen que son, hay personas, hombres, mujeres, seres, que nacen con ya esas características dadas, ¿no? Es como... Claro, claro. Sí. Pero bueno, igual lo que hablabas un poco ahorita, Celeste, ¿no? Que ya, o sea, eso como que ya no es tanto, ¿no? O sea, ahora ya en verdad ves modelos de diferentes tipos de cuerpo, diferentes tamaños, ¿no? Es que es interesante que obviamente eso en la época en la que tú modelabas acá era impensable, creo, ¿no? Uh-huh. Totalmente, y sobre todo allá, como en Lima se tenía una mirada muy... Muy, que habrá sido como noventera, creo, ochentera, uh-huh. noventera, de los cuerpos muy, muy delgados. Que de sí. hecho también fue algo que me gustó mucho entender la historia, dentro de la historia del diseño, se va viendo cómo se van marcando las modas también en el cuerpo de las mujeres que claro. modelaban y de los hombres que modelaban, ¿no? Y de hecho también un tema muy, muy binario, porque no se permitía otro tipo de experiencia de género, de vivencia de género en ese uh-huh. momento, ¿no? No se hablaba casi de la posibilidad de que una mujer trans o un hombre trans entre a modelar, ¿no? Claro, no hay manera, uh-huh. no hay forma. Sí, y van cambiando los cuerpos, las curvas, luego es cada vez más delgado, cada vez así, y me gusta mucho pensar que me sumo a la lucha con Celeste de diversificar esa mirada y permitir que se ingresen una totalidad. De hecho, el nombre Celeste nace de pensar en la bóveda celeste, que es la atmósfera, el cielo, yeah. que es lo que nos cubre a todos, ¿no? Y de ahí nace Celeste, de decir, ¿cómo? Yo quiero hacer algo que incluya realmente, que cubra, que acoja. También mucho de la mirada de la creación de la marca tuvo que ver con cuestionarme y a la vez empezar a no cuestionar, no creo que esa sea la palabra, pero sí a invitar a la reflexión, va uh-huh. más por ahí, a las personas con las que trabajé a hacer las fotos, que fue un proyecto hermoso que lo hice con Ángela Kusen y con Iván Salinero, uh-huh. que muy bellos se empaparon del discurso que yo les traía para poder trabajar conmigo la mirada de cómo iba a ser este proyecto. Hemos fotografiado aproximadamente a 50 personas y a estas 50 personas, previamente a la sesión, les hemos hecho una entrevista, una entrevista. Y empiezo yo a cuestionarme qué es lo que yo considero cuidar, ¿no? El cuidado, que es la palabra que traje hace un rato. Y porque para mí hablar de una marca que hable de sostenibilidad, de inclusión, inclusión, que sea orgánica, que
no podía quedarse únicamente en la visión de cuidar el medio ambiente, ¿no? Es como, ya estás excluyendo si únicamente te centras en eso. Claro. Y la lucha es mucho más grande, no es únicamente el cuidado a la tierra, porque ¿cómo cuidas a la tierra? ¿Cómo cuidas el planeta? ¿Cómo cuidas si no tienes si no empiezas a generar una conexión, ¿no? Porque finalmente todos tenemos la capacidad de generar conexiones. Si no creas una conexión con que tú debes cuidarte, uh-huh. y que el cuidado empieza ahí, realmente. Entonces, de esa manera se empieza a abrir y se empieza a incluir todos los discursos que para mí eran importantes y que habían sido retadores y me habían hecho cuestionarme mucho en el momento de yo estar en las pasarelas viendo la moda, ¿no? Mirando cómo performa esta idea de la moda. Uh-huh. Y bueno, en estas entrevistas, las entrevistas las estructuramos con un muy buen amigo mío que es Francesco D'Angelo, que es antropólogo. Claro. Y con él armamos la estructura, ¿no? Uh-huh. Y la entrevista era muy orgánica, ya que no se imponía ningún tema. Los temas iban apareciendo. Uh-huh. Y con cada persona iban apareciendo diversos temas. No en todos los temas aparecían las cosas que para mí son muy importantes, ¿no? Para uh-huh. mí hablar de racismo es muy importante, hablar de diversidad de género lo es también, hablar del trato a la mujer también lo es, hablar de la inclusión en la diversidad de cuerpos también lo es, hablar de como todas estas trabas que tenemos, ¿no? Y no en todas las entrevistas aparecían los temas, pero sí tenían cosas muy en común. Y la idea, que es en lo que yo estoy trabajando ahora, es armar una pequeña publicación en donde se pueda leer y conocer un poco más de la mirada celeste. Y yo les llamaba a mis personas, que no son mías claramente, pero o sea, al equipo con el que trabajé, mi ser es celeste. Y me gusta mucho esa idea también de pensar de que tú entras a ese estado de consumir celeste, consumir no solamente una prenda que está generada de una manera responsable, en la medida de lo posible, lo más consciente, cuidando todas las rutas, desde con quién trabajo para que se reparta, con quién trabajo cómo es el trabajo con mis costureras, cómo es el trabajo con el merch, cuido mucho eso también. De hecho, las prendas no tienen etiquetas, vienen solo con la etiqueta de composición, porque es obligatorio que esté, y ya está. O sea, le sacas eso, que he buscado un material que sea, es una combinación entre papel y tiene un poco de, o sea, no te diría ponlo en tu tacho orgánico, si es que haces reciclaje, te diría más tíralo con el plástico, porque muy rápidamente eso lo van a poder desaparecer, ¿no? Uh-huh. He buscado ese material para trabajar con las únicas etiquetas que tiene celeste. Entonces, sí, he buscado todo el tiempo que desde todos los puntos de contacto con la prenda sea algo que puede desaparecer y no permanecer eternamente dando vuelta, ¿no? Por muchos años. Y ahorita la colección que hay ahorita, mm. todo es básicos, mm-hmm. ropa interior, ¿Por qué decidiste que solo fueran? ¿Qué piezas son exactas y por qué decidiste uh-huh. que fueran esas? Sí, me gusta mucho esta pregunta porque va a hablar de la ruta que va a tener Celeste. De hecho, empiezo desde adentro, ¿no? Desde el interior y desde la primera capa. Y, claro, desde lo primero. Sí, o sea, es la historia, básicamente. Uh-huh. Se empieza desde adentro hacia afuera. Y a medida que va a ir pasando el tiempo, me voy a ir permitiendo hacer cosas
que vayan cubriendo un poco más. Pero lo básico y lo principal es la estructura de la marca. O sea, Celeste siempre va a tener eso. Va a tener calzones, bras, polos de diferentes formas, pantalones sueltos, que es lo que tengo ahora. Es, todo lo pensaba como, quiero que sea muy fácil de hacer que cambie. Si tú te pones un pantalón, el pantalón B, el pantalón A, perdón, ya, el pantalón A, para ir a una reunión, te lo, ¿no? Como algo de trabajo, lo combinas con algo más y se ve como a la altura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como puedes estar bailando con el pantalón, durmiendo con el pantalón, haciendo lo que quieras y es lo suficientemente cómodo como para que eso se permita, para que tenga esa diversidad también la prenda. Y bueno, por eso empiezo así, ¿no? ¿Y cuántas prendas son las que hay en total y qué prendas son? En este momento está, hay tres tipos de t-shirts, que es el A, que tiene una estructura clásica. Luego está el B, que es bastante más, tiene la manga como más larga y es más suelto. El C, que es un poco más pequeño y está, es más grueso también. De ahí está el pantalón A, que es un pantalón largo, delicioso, un short y una polera, un bra y dos tipos de calzones, calzón A y calzón B, para que lo use el cuerpo que le calce mejor. Y con el tema de las tallas, ¿cómo has hecho? El tema de las medidas. Lo que he abierto es la talla 10 hasta la talla L. Entonces el 10 vendría a ser como una prenda que le puede quedar tanto a una persona de 11, 10, y también como yo persona. Yo fui talla 10 mucho tiempo. Por mucho creo tiempo. Que desde los 10 años hasta los, no sé, o desde las 8 hasta los 12, una cosa así. Tipo. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que la talla 10 también incluye a otro tipo de edades, ¿no? Y otro tipo de alturas y con texturas. La talla S ya es una talla S como más normal y así va, va escalando. Sí. Y estamos en el, o sea, Celeste ha nacido en el año pasado, en noviembre. En plena pandemia todavía. En plena pandemia, sí. Y bueno, también Celeste es un proyecto que nace en mi mente, corazón, cuerpo, hace 6 años, 7 años atrás. Y es en el momento en el que todas mis dudas y a mí me gusta cuando algo te molesta porque finalmente te permite abrir una puerta a la posibilidad de hacer algo al respecto, ¿no? ¿Fue algo antes de que naciera León o después? Fue en el momento en el que León nace, se como que se asienta mi mirada al vestir. Porque, claro, tengo a este ser al frente que nace, que sale de un lugar, ¿no? De mi útero, de mi cuerpo, en el que está totalmente protegido y aislado, con un contacto cálido, ¿no? Como yo más o menos voy imaginando y imaginando cómo, cómo es el estar ahí dentro, a entrar en contacto con un mundo como el en el que vivimos, que tiene unos contrastes muy fuertes. Y cuando yo lo vestía, me traía muchos recuerdos a mi infancia y a
cómo habían materiales que me hacían picar todo el Horrible. cuerpo, claro, o las etiquetas que no sabes cómo arrancártelas y de repente arrancan la etiqueta y la etiqueta te, la habían cosido con un sí. hilo de nylon que se te va clavando y no, o sea, siendo pequeño, no tienes la posibilidad de agarrar y mirar y decir, ah, esto ha sido cosido con un hilo de nylon, lo saco. Pero, ¿no? Y antes de eso, o sea, tipo, tú estando embarazada, tu cuerpo cambiando, me imagino que desde ahí va partiendo un poco esa incomodidad, ¿o? Sí, claro. Por eso digo que cuando llega León, se termina. Ah, ya, no, porque dijiste de, que cuando nació, pero en verdad claro, estabas es que embarazada. Claro, es que cuando nace, cuando entra León en mi vida, es que se terminan de unir todas estas ideas. Porque también, bueno, hasta ese momento yo venía únicamente haciendo arte. Muy así, ¿no? Es lo que quiero hacer y de pronto estoy embarazada y la maternidad me trae un cuestionarme de todo. Y empiezo a decir que, no, y no es voluntario esto que te digo. Para mí, haber estado embarazada ha sido como un viaje de casi 10 meses en ayahuasca, ¿no? O en algún psicodélico, porque el embarazo fue brutal en todo lo que... ¿En qué sentido? En que me hizo replantearme muchas cosas, muchas. O sea, la utilidad del arte, la como cómo vengo yo viviendo, qué más o menos voy sintiendo. Es un estado... Claro, como que ¿qué estoy haciendo? Sí. ¿Qué voy a traer a esa persona? Sí. Y, claro. Y en esa, mi cuerpo, claro, va cambiando, me toca una maternidad, un embarazo muy sensible, bueno, soy bastante sensible en general, y el embarazo me agrandó todo. Entonces salí a la calle, me encontraba con los buses, el olor a humo, el olor a basura, la bulla, el ruido. Y vomitaba. Claro, sí, no. O sea, a mí me pasaba exactamente lo mismo y yo solo llegué hasta los 3 meses, pero... Bueno, o sea, los primeros meses son los más bravos. Yo me acuerdo de haber tomado un jugo de naranja y que no pasaron pero ni 2 minutos y estaba corriendo al water y, o sea, el vómito no era vómito, era literalmente el jugo entero. O sea, sí, tú lo podías servir en un vaso y te juro que alguien se lo podía tomar. Ofrecerlo. Te juro. Porque, o sea, y es de locos, claro, como tú dices, el cuerpo está tan sensible y es como, sientes todo y, bueno, también está súper hormonal, obviamente, ¿no? No sé, no sé cómo tú te sentías en cuanto a ánimos también. Bueno, el embarazo para mí, y me gusta mucho que lo hayas traído también, porque es un tema que me interesa un montón desde todos los lugares, ¿no? Empiezo por la firme idea de que el embarazo será deseado o no será, 100%, y siempre. Y voy a luchar todo lo que pueda en mi pase por este momento terrestre, para decir que tiene que ser así, tiene que ser de esa forma. El embarazo lo tienes que realmente desear. Interrumpir un embarazo me parece una decisión tan personal que si lo tienes que hacer, pues venga, y tienes que tener todas las herramientas a disposición para poder hacerlo. Porque desde mi mirada de la maternidad, ahí empieza, ¿no? Empieza desde el momento en el que uno toma la decisión de... Pero es que te haces la prueba de embarazo y sale positiva. Y dices, wow, estoy realmente en ese lugar, voy a poder asumir, quiero asumirlo, tienes todo el derecho de decir que no, ¿sabes? Y ya está, es así, es simple. Y luego me trae también... A lo hermoso que ha sido para mí, porque yo he interrumpido también un embarazo previo al de León, lo hermoso que ha sido para mí el momento en el que llega León y digo, sí, ¿sabes? Como que era el momento, claro. Es, y lo quiero. Preguntar,
el embarazo que interrumpiste. Bueno, claro, como me estás diciendo ahorita, no fue efectivamente porque tú deseabas interrumpirlo, obviamente. No sé en qué circunstancias te encontrabas en las cuales fueron distintas a con Leoncio. Con León, no sé si ta- sí. Con León, no sé si tal vez era el, no sé, el padre, ¿no? O sea, no sé qué... Sí, sí, qué factores, recontra puedo contestar. ¿Qué factores eran? Tranqui, te lo contesto, ya me quedó clarísimo. En ese momento yo estaba viviendo en Barcelona y de hecho es algo que, de lo que me he sentido muy privilegiada porque he tenido un aborto legal. Los factores fueron varios. Uno era que tenía 21 años, estaba estudiando danza. Estaba a mitad de mi formación para seguir el camino, la ruta que me había trazado. No tenía un sueldo fijo. Claro. O sea, era como... No había manera de que yo me pueda hacer responsable. Me estaba empezando a ser responsable de mí, de entender los horarios de comida, mis rutinas, tantas cosas. Sí. Y de hecho me tomó un tiempo tomar la decisión. Lo medité mucho. El padre no era el correcto tampoco. Pero no era tu pareja. Era mi pareja, pero no tenía, en ese momento lo era, luego lo dejó de ser, pero no teníamos una relación afianzada ni cercana, ni, o sea, era todo muy, muy, muy recién iniciado y haber estado ahí en el embarazo terminó de ser revelador para mí, terminó de hacerme saber que no estábamos listos, ni él, ni yo, ni nadie, para una decisión así. Tuve el apoyo de mi madre, tuve el apoyo de mi familia cercana, que para mí es mi mamá y mi hermano. Mi papá es un poco más lejano, lo quiero mucho, pero no tengo otra relación. Y eso me hizo sentir muy bien, el sentir el apoyo de ellos. Nunca me juzgaron, nunca me trajeron ningún tema de ningún tipo. Fue, tú lo quieres tener, vamos. Tú no lo quieres tener, vamos. Así de simple, ¿no? Que para mí es la verdad de esto. Es como debería de ser. Uno debería poder tomar y decir, quiero o no quiero. ¿Puedo o no puedo? ¿Estoy preparado? Porque más de quiero o no quiero es estoy preparado, es de por vida esto. Y de por vida de mucho sacrificio personal, de dejarte de lado para abrir el espacio a este ser que es nuevo y que tiene que empezar a generar su identidad, su proceso. ¿Tú estás listo para acompañar un proceso así? ¿Estás preparado para dar un pasito para atrás en tu historia? O estar dispuesto también, ¿no? O sea, estar dispuesto. O sea, yo creo que, bueno, tú lo que conoces de mi historia, en mi caso, tipo, yo dije, ya, sí, a la mierda. Tipo, ya, como que soy mamá, ya está. Y el papá no, o sea, él no se moría antes de dejar de ir a Mr. Fish, estar ebrio todos los fines de semana, o sea, se moría antes de asumir algo que no fuera él, ¿no? Y bueno, y en verdad es importante todo lo que dices, aparte de que tu aborto pudo haber sido legal, que me parece lo más importante, que pudo haber sido seguro, a diferencia del mío, que fue, puta, o sea, lo más ilegal, tipo, Mestizo Privilege en Lima, o sea, que eso es lo fuerte, ¿no? O sea, tipo, como las diferencias de país en país, o sea, como, no sé si quieres un poco, pero explicar cómo funciona allá eso, ¿no? Sí, o sea, acá, bueno, por el momento no es un seguro, no es un servicio público tampoco, pero sí está... O sea, no es como Planned Parenthood, digamos. No, pero, a ver... En ese momento, no he hecho ahora que he vuelto, que son varios años después, la investigación de cómo está el aborto en este momento acá. Pero sí tienes muchas clínicas y muchas posibilidades de precios, de pagos. O sea, no es que tienes que tener todo el dinero en ese momento. Puedes
ver la manera de ir pagándolo. Tienes acompañamiento psicológico previo y acompañamiento psicológico post. Y siempre la posibilidad de pedir más acompañamiento del que vas recibiendo, ¿no? Porque justamente lo que hablamos es un tema muy de hormonas. Así que es importante estar acompañado. No, y más si es que tienes como bueno, lo que yo tenía depresión crónica antes y a mí de porrazo me quitaron todas las pastillas. Claro. Entonces, olvídate, o sea, yo era una hormona viva, o sea, yo era un pedo así, vomitando encima. Sí, claro. Que de hecho también eso es algo, la salud mental es algo que me gusta mucho traerla, me parece muy importante, ¿no? Y la conciencia de que no todas las mentes funcionan igual, uh-huh. y hay personas que necesitan medicación y está todo bien. Y no los hace frágiles, no los hace débiles, no nos hace, ¿sabes?, que menos capaces. No, que la salud mental simplemente es un tema de salud, solamente que uh-huh. ha estado satanizado, bueno, creo que hasta el día de hoy sigue un poco satanizado uh-huh. en países tan conservadores como el Perú, pero sí, o sea, hay gente que es como que pero acá le también, arroche. O sea, en general pasa claro, mucho. Sí, la pues. Salud mental sigue siendo una tara, un tema complicado de qué hablar, ¿sabes? Hoy día, ese día le dije a un amigo, le dije, o sea, porque me preguntó si yo una vez había tomado antidepresivos, y le dije, sí, claro, yo soy border, y me dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo que? Claro. ¿Y cómo me lo dices tan a la ligera? Claro, no, sin, claro. Ahora, ¿cómo tengo que tratarte? Claro, joder, le digo, no, que yo soy borderline. Así uh-huh. que hago, ¿qué? ¿Qué es la hueva? Ah, justo claro. acá de entrar. Pero sí, bueno, sí. Y la salud mental, de hecho, es muy bonito, porque también en Celeste, en mi proceso de creación, digo, yo quiero poder hablar de todos estos temas, y cuando hablas de diversidad, yo incluyo eso, también es la diversidad de mentes, no somos iguales, así como físicamente tampoco somos iguales cerebralmente y en emociones. Claro. Entonces, hay medicaciones que para mí lo más responsable que pueda hacer una persona que se encuentra frente a la sensación de que puede vivir el mundo, experimentar el mundo de una manera más sensible, es hacerse cargo de eso y decir, ok, vamos al doctor, vamos a ver qué necesito. Hay algunas personas que la meditación, el yoga, el baile, el deporte, le es suficiente para encontrar un bienestar. Uh-huh. Hay otros que no. Que necesitan. No, y hay otros que ni siquiera dar el tiempo para ello. Sí, o sea, sí, totalmente. ¿Me entiendes? O que se automedican. Claro, y no, y también están las personas que se medican por doctor y toman unas medicinas muy fuertes, pero en su día a día eligen seguir drogándose o claro, seguir tomando alcohol. Claro. Yo no satanizo, cada cual hace lo que quiera, ¿sabes? Claro, o sea, pero vives cruzado, básicamente. Es un tema, pero claro. Vives cruzado. No esperes que las pastillas te hagan mucho efecto, porque no, está polémica ponen, la cosa. Obvio, te uh-huh. ponen peor. O sea, sí. yo tengo gente muy cercana a mí que durante años ha vivido uh-huh. en ese limbo, ¿no? Que es como uh-huh. que, o sea, va al psiquiatra desde tal, toma tantas pepas, no sé qué, pero al mismo tiempo se rolea, chupa, no sé qué, uh-huh. fuma. Entonces, uh-huh. como, brother, no tiene sentido alguno lo que estás haciendo, o sea, solo estás sí. divirtiéndote, sea, montaña rusa mental. No, estás simplemente haciendo que los químicos claro, en tu cerebro, en vez de mejorar, se están desmejorando, ¿no? Se están haciendo, uh-huh. estás empeorando. Entonces, asumir para mí el decir, tengo que tomar pastillas, tomo las pastillas y sigo una vida. Igual yo me juergueo, yo también tomo pastillas por otro diagnóstico, todavía es presuntivo, pero tuve un episodio en mi vida muy fuerte que me hizo tener que tomar pastillas, o sea, tengo 3 años tomándolas y es presuntivo el diagnóstico, por eso no voy a compartirlo, porque
No tienes por qué tampoco, si no quieres. Sí, no, porque es presuntivo. Quizás si la tuviera un poco más clara lo diría con, ¿no? Con convicción. Claro. De hecho, defendiéndolo a todas las personas que estén ahí, definitivamente lo que sí puedo compartir es que empecé a sufrir ataques de pánico muy fuertes y ansiedad, y que eso también me trajo a decir, wow, hay personas que tienen autismo, hay personas que tienen hipersensibilidad, hay personas que tienen Asperger, hay personas dentro de tanta diversidad, y las prendas que usamos no nos incluyen, ¿sabes? Entonces dije, no, vamos a hacernos un cariñito con esto celeste, por eso me sobo. Ay, enséñalo. Ay, no. Échale de estar en calzón. Polo y calzón. Pero enseña el polo, aunque sea. Bueno. Ay, por favor. Ya, me van a ver en calzoncito. Ay, Estefania, tienes 1000 años modelando. Sí, sí. Igual no me puedo separar tanto, pero aquí estamos. No me puedo separar por los headphones. Ni siquiera se te ve el calzón. Pero sí. Y este es un t-shirt A, que es el corte clásico, pero yo me he agarrado el L, ¿no? Por eso me queda así como más flojito. Pero tengo un S que no lo tengo en este momento acá. Y, wow, es que les modelaría toda la ropa, pero no la tengo acá. Típica de en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, tal cual. No, sí, igualito. Pero bueno, no, estábamos hablando de ese tema justamente de la salud porque mental. Pero antes de llegar a eso, estábamos comparando tu aborto con el nacimiento de León y como las diferencias, ¿no? Uh-huh. Me estabas contando un poco, bueno, el tema de la persona. En este caso me parece que Lucía no era tu pareja. Sí. No, bueno, entonces, el otro chico también era mi pareja, solo no, que no, claro, pero digo, era como más, o sea, Luciano y yo estábamos hacía un año y medio y estábamos viviendo juntos en ese momento, sí, y ya estaba mayor cuando pasó. León ha nacido el día que cumple 29 años. Yo tengo 29 ahorita. Bueno, pero como ya había tenido la experiencia previa, claro, ya sabías, mucha de mi ruta ya estaba fuera de la escuela. Ya estaba trabajando y autososteniéndome de alguna manera, ¿no? Y fue una decisión con Luciano, la de decir, bueno, vamos, tengámoslo. Creo que tampoco nunca está 100% listo. Ah, nunca. Obvio, no. Pero, o sea, qué increíble como que él también se haya sumado, ¿no? O sea, porque también hubiera sido fácil, ¿no? Decirte como que, pucha, no lo hago. Sí, no. Pero bueno, sí. qué lindo, en realidad. O sea, que... Y bueno, la maternidad también me abrió la entrada a una mirada de educación, que es la que yo tengo presente todo el tiempo, que es la crianza viva. De hecho, eso es lo que quería pasar a hablar, ¿no? Que tú ahorita justamente te has ido a Barcelona a llevar esta especialidad. No, en Lima hago la formación de crianza viva y empiezo el año pasado, que ha sido antes de venirme, ya estaba trabajando con niños y estaba acompañando niños con el proyecto educativo Casita Munay, que es el proyecto que tiene crianza viva en Lima. Uh-huh. Y Casita Munay, una de las que las quiero muchísimo, a las tres que formaron Casita Munay, se empapa mucho de la caseta, que es acá, de Barcelona, y es un proyecto de crianza viva. En Barcelona se gesta el movimiento. Uh-huh. Y yo vengo acá y he empezado la formación para ser terapeuta de Gestalt. De la mirada de gestáltica del que no es como doula, porque yo pensé que no, que era de hecho eso. Me encanta porque pasa mucho como dice gestalt, suena a gestación, y de hecho lo estoy diciendo fatal, es una palabra en alemán que significa forma
y no voy a ni siquiera tratar de decirlo en alemán, pero como dice Gestalt, la gente lo asociamos muy rápidamente a gestación, ajá, ¿no? Como varias personas me han dicho, vas a ser doula, porque doula, dentro de mis muchas formas probablemente lo haría, ¿no? Me formaría como doula, pero no, es terapeuta, es para trabajar con personas desde la psique. Sí, es una rama que se abre en la psicología, que tiene un perfil más humanista, no está tan ligada, tampoco le quiero ser infiel porque acabo de empezar a formarme, pero voy a... no está tan ligada al psicoanálisis y a ese tipo de propuestas. Es más humanista, incluye a otros autores, a otros pensadores. Es como una, digamos, como una vista, un análisis de la psique diferente a la psicología más convencional. Holística, claro, más de la hora. Porque se puede traer, invitar a traer al pasado, pero es el ahora lo que se tiene que trabajar. No es esta ida tan al fondo, se va claro, al fondo. No es obviamente se va al fondo, pero de una manera distinta, con un acercamiento distinto. Claro. Es más activa también, no es tan pausada, no es tan de simplemente hablar, ¿no? Es mucho más activa. Claro, sí, ya me queda un poco más claro. Y bueno, ya has llegado a todo eso. Bueno, no, pero estabas hablando que sí Tambunay, pero no llegaste a explicar qué fue, qué es lo que era, cómo nació, qué se basaba el proyecto. Sí Tambunay, yo no soy fundadora ni nada, entré a raíz de que nace León porque empiezo a buscar la manera en la que yo me encuentro, en la que yo siento que se tiene que mirar la crianza y el acompañamiento a la infancia, que es el inicio, es el origen de cada vida, es el momento, es como si realmente lo podemos mirar con esa conciencia de decir lo que está pasando en este momento con este ser es los primeros pasos, la primera entrada, es cómo va a recibir el mundo, cómo se le va a abrir todo, el mundo se les empieza a abrir. Cuando un bebé nace, está aún muy vinculado a la madre y de pronto empiezas a entender su identidad como persona, como individuo, y es un proceso eso. Y desde esa búsqueda y de ese sentimiento, llego a Casita Munay, entro a la crianza viva porque resuena con mi sentimiento y lo que yo percibo que es el acompañar a un niño, una niña, un niño. Estoy 4 años con León ahí, como justo me separo con Luciano, en el momento en el que León inicia su proceso en la casita. Mi proceso y su proceso de adaptación, su proceso de adaptación fue más largo porque cuidamos que él no se sienta solo. Entonces, me tuve la suerte de poder estar durante 6 meses ahí viendo un poco la dinámica y de qué va, y me enamoro perdidamente del proyecto y decido formarme en crianza viva. Entonces, al yo venir acá, sigo mi formación porque es dentro de este deseo de trabajar con personas. Y Celeste queda en Perú, como yo siento que es porque obviamente mi familia va a estar acá, ¿no? León ahora no está, pero va a llegar en unos meses. Y es este lugar en el que yo quiero dejar algo allá, en Perú, que vaya creciendo y que aporte desde otros lugares. Y claramente está el proyecto de traerlo para Barcelona, pero poco a poco. Claro. Sí.
Bueno, otro tema, en realidad, aparte que no hemos hablado mucho, es un proyecto que hiciste de piezas utilitarias, se llama Labra, que me parece súper interesante porque justo últimamente nos he estado hablando con artistas y diseñadores que se cuestionan eso bastante, ¿no? Es una pieza utilitaria, es una pieza de arte. Y bueno, y otro proyecto que tuviste que fue Mera Julián, que era un Mera estudio Julián, de branding, sí. ¿No? Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco de eso. Sí. A ver, voy a empezar con Labra. Labra, haberme formado como, ya hablamos de cómo es mi ruta y teniendo el arte tan presente, o sea, el arte como el estudio que hago y haber entrado desde la danza y la escenografía y el vestuario y haber hecho toda esta trayectoria me permitió llegar a Labra como diciendo el diseño es una creación también y narra mucho y puede generar mucho, es más, genera mucho. Genera una conexión con otros, genera comunicar, al igual que el arte, ¿no? Hemos hecho estas separaciones, pero si nos remontamos un poco en la historia, hay los artesanos son los primeros diseñadores y lo que ellos hacen son piezas que tienen una utilidad, pero también tienen una utilidad estética. Y con Labra la búsqueda fue siempre caminar en esa pequeña, que lo dijimos mucho, ¿no? En esa pequeña línea que separa una cosa de la otra. Y también abriendo la posibilidad de que no exista esa línea. La hemos trazado, hemos dicho que está, pero ¿sabes? Claro, ¿quién dice? Sí, o sea, finalmente, y en el juego del diseño de estas piezas hubo algo muy lindo, que una de las piezas eran, le llamamos medio planeta balance, y cuando tú ves los medios planetas balances, no los considerarías que tienen una utilidad. E hicimos también unas sillas, que las sillas, es más, se llaman sillas, ¿no? Claro, literalmente. Y las sillas tienen menos funcionalidad por el peso que los medios planetas balance. Que fue como un poco ese juego de decir, mira, tú vas a ver la silla y vas a decir, ay, la voy a comprar para mi comedor, la voy a comprar para mi sal, la voy a comprar para ta, 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 menos que el medio planeta balance. Pero una vez que entras en contacto con la pieza, te das cuenta que el medio planeta balance se va a ver mejor en tu sala, por ejemplo, o donde quiera, finalmente, y va a ser más útil que la silla, porque claro, la silla sigue respondiendo a una pieza de arte o diseño. De las muestras que habías tenido, una individual y unas colectivas. Sí, la última. De hecho, yo nunca he visto una pieza tuya, creo, entonces, es como, te juro, para mí es un misterio. No sé, es un misterio tu arte, te juro. Me encanta que lo sea, porque de hecho, todo lo que pasó conmigo y con piezas pasó previamente a mi embarazo. Y luego me entré en esta etapa de cuestionamiento, ¿no? Y de decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué realmente quiero hacer? Claramente hay una necesidad muy grande de mi ser, de crear, de todo el tiempo tengo ganas de hacer cosas. Entonces las muestras son previas al embarazo. Y recién ahora, hoy en día, estando acá en Barcelona, empiezo a sentir una pulsión nuevamente de encerrarme y de hacer mis proyectos desde otro lugar. Normalmente, es que tendría que mostrar el trabajo que he hecho previamente. No, lo voy a poner después de esta conversación. Pero, sí. Pero no sé si nos puedes explicar un poco en qué se basaba o cuáles eran tus siempre inquietudes.
Siempre me consideré totalmente multidisciplinaria y lo sigo siendo. Soy, creo que la disciplina es algo que te permite hacer más bien, pero no es como la disciplina que te estructura, ¿no? Tener disciplina y constancia hace que puedas hacer, pero no hay una disciplina que tiene que estructurarte en hacer esto. Entonces la palabra multidisciplinaria me gusta mucho y va mucho conmigo. Entonces siempre pasé por instalaciones, mucho, mucho coqueteo con las instalaciones. También entré a hacer perfo, un poco de perfo, que obviamente lo iba a hacer con todo, claro, para el baile, el registro de cuerpo que tengo y el lugar que le doy a la corporalidad en mi vida. También tengo piezas que son dibujos, he tenido piezas como no pintura muy convencionalmente, pero que usan la práctica de la pintura, usan la práctica del dibujo, usan la práctica de la escultura. Técnica mixta. Claro, técnica, o sea, mixta. Técnica mixta, sí. Y mis inquietudes han sido miles. O sea, tengo, por ejemplo, en uno de los proyectos que hice era el juego entre lo orgánico y lo inorgánico, pasando por nuestros cuerpos y manifestándose, haciendo pequeñas variaciones como, ah, mira, justo tengo acá un dibujo, lo tengo al frente. Bien. Fue una ceste, ¿no? Que con esto lo que son cada línea está hecha con mano alzada. ¿La puedes acercar más a la cámara? Es tipo... sí, se ve. Y es... ¿carboncillo, lápiz? No, es tinta, tinta sobre papel, es un estilógrafo. Y era mano alzada y mano libre, y el contraste de esto lo hacía con reglas. Entonces eran piezas que trabajaban unidas de alguna manera, pero totalmente diferentes, porque al poner la regla, la mano cambia totalmente en su proyección. Y lo que se genera es un dibujo más geométrico y las líneas y montañas, sí. Es un dibujo más geométrico. Y este mismo proceso lo hice contra una pared que hacía la función de regla, de estructura contenedora. Estoy con la palabra estructura hoy atravesadísima. Lo siento. Me pasa. Muy lindía. Sí, mal, pero hoy, mañana tendré otra, pero todos los días tengo una. Y en la pared funciona como contención de la acción de la mano tirando el concreto, era una pieza de concreto. Y luego al despegarla de la pared, quedaba, por un lado, una forma muy geométrica y del otro lado eras como estar frente a una montaña, como claro, lo comentan ahí. Claro, claro. Sí. Y esa ha sido una de las piezas que he hecho. También he hecho un trabajo que era performático, jugando con todos los patrones de belleza convencionales. De hecho, trabajé con una amiga mía, artista, perdón, modelo brasilera, que es alta, rubia, flaquita, o sea, estereotipo de belleza al mango, y armé una instalación con las formas geométricas que representan la belleza, el brillo que representa belleza. O sea, hice como una investigación de todo lo que puede hacerte sentir que algo es hermoso. Y dentro de esta pieza es un poco tosco lo que hice. Dentro de este espacio que las personas entraban, había un acople, o sea, constantemente había un... así, ese sonido hiper molesto. Ajá. Había un acople y había olor a caca. Había recogido caca de mi perro. Y había dejado bolsitas escondidas. Entonces había olor a caca y un acople.
Y sin embargo, las personas se quedaban hipnotizadas por la belleza, mirando, claro. Y otros de los sentidos estaban como medios adormecidos, no terminan claro. de incomodarse. Para mí fue una experiencia alucinante, alucinante, alucinante. Por favor, debe tienes un video, registro de eso. Tengo un registro. Bueno, y por ahí han ido, ¿no? He tenido muchas diferentes exploraciones. Bueno, creo que hemos abarcado todo lo que queríamos hablar, pero no sé si tienes algún otro mensaje o hay algo que quieras aclarar de todo lo que hemos hablado, porque no sé si por ahí nos van a malinterpretar en algún corte de todo lo que hemos dicho. Ya. Bueno, las interpretaciones es algo libre que no vamos a poder manejar, y más bien lo único que podría decir frente a eso es que pase lo que tenga que pasar en realidad. He sido honesta y es lo que trato siempre. Sí, no, igual este podcast es 100% orgánico, tipo ni siquiera hay publicidad, o sea, es totalmente, decimos lo que queremos, lo que creemos que se tiene que comunicar, ¿no? Así que, bueno, nada, igual próximamente van a poder encontrar piezas de Celeste en la Concept Store de Kiul, en Monumental Callao. Y bueno, y como dicen algunas personas, que todavía no entiendo el meme, cuando dicen hashtag se vienen cositas. Se vienen cositas. Pero nada, Nia, en verdad mil gracias, te has pasado, me ha encantado hablar gracias contigo. Gracias a ti. A mí también. Te mando un besote y yo me voy a dormir. Yo me voy a desayunar. Un gusto. Y gracias. Igual. Que han estado con nosotros. Te mando un besote. Beso grande. Dios. Bye. Bye.